El día de ayer, Rusia y Bielorrusia iniciaron los ejercicios militares, poniendo en grave riesgo las negociaciones con Occidente, que ve como una amenaza a la seguridad de Ucrania las maniobras bélicas de Moscú. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó a los ciudadanos norteamericanos a abandonar Ucrania de manera inmediata, pues las cosas podrían acelerarse rápidamente. Lo que sí descartó de tajo es enviar tropas a Ucrania y aseguró que una acción así desataría una guerra mundial. Abro comillas. Cuando los estadounidenses y los rusos empiezan a dispararse, estamos en un mundo muy diferente, cierro comillas, dijo el mandatario norteamericano. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, indicó que la invasión rusa a Ucrania puede comenzar en cualquier momento, incluso antes de que finalicen los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Otro país que reaccionó muy fuerte a las maniobras militares en Bielorrusia fue el Reino Unido. La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, le expresó al canciller ruso, Sergei Lavrov, que Moscú debe mostrar una verdadera voluntad de diálogo y retirar sus tropas de la frontera con Ucrania. La ministra británica aseguró que Lavrov le manifestó que Rusia no tiene planes de invadir a Ucrania. No obstante, Truss afirmó que el Reino Unido y sus aliados necesitan ver esas palabras seguidas de acciones y también que las tropas y el equipo que está estacionado en la frontera de Ucrania se trasladen a otro lugar, y agregó que si Rusia toma en serio la diplomacia, necesita mover esas tropas. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, comunicó que Occidente parece oír a Rusia, pero no escucharla, y que Occidente está convencido de exigirle garantías a Rusia, pero que nadie le da garantías a ese país. Entre tanto, el primer ministro británico Boris Johnson se reunió con el secretario general de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, y aunque el mandatario británico se muestra escéptico de que Rusia esté determinada en invadir Ucrania, sí aseguró que este es el momento más peligroso de las últimas décadas en Europa. Mientras que Stoltenberg señaló que Rusia tiene una opción, puede elegir una solución diplomática y la OTAN estaría lista para sentarse, pero añadió que si elige la confrontación pagará un precio mucho más alto.